El fútbol es uno de los deportes que se coloca dentro de la lista de los más practicados en nuestro país, el cual ha dejado muchos frutos en los diferentes estados que lo conforman, como el de Veracruz. Por ello, en este capítulo conoceremos un poco de la larga historia tejida por el Indio, el Cuatza. Hablamos del exfutbolista profesional Silviano Delgado Valladolid, pasando de sus inicios hasta llegar a su etapa profesional, donde lograría dar un paso muy importante, el poder portar la casaca de la selección nacional y participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Acompáñenos y conozca un poco más acerca de este personaje originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Silviano es todo entrega. Es trabajo, dedicación, disciplina, esfuerzo, es muchas cosas. Obviamente también tiene muchos defectos, pero creo que sus virtudes son más grandes. Él es una persona muy, muy, muy sincera, muy recta. Él da todo por la gente que está muy allegada a él. Él se entrega al 100%. Silviano Delgado Valladolid es una persona muy sencilla, muy humilde, a pesar de tener todos los logros que tiene a nivel deportivo. En su carrera, yo pienso que él no ha cambiado. El 4 de septiembre de 1968, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, llegaría a la vida Silviano Delgado Valladolid. Sus padres, Rosalinda Valladolid, de oficio ama de casa, y Silviano Delgado Bonilla, su padre, trabajador de Petróleos Mexicanos. Niño que en su mente solo pasaba a jugar con sus conocidos y divertirse como cualquier pequeño de su edad, quien tras pasar por la etapa preescolar, a los 6 años entraría a la primaria Tomasa Valdés Viuda de Alemana, donde practicaría diferentes deportes menos el fútbol, sin saber que este último, años después, le daría un giro total a su vida. No hice una carrera de niño, no hice una formación deportiva guiada en el fútbol. La verdad es que yo practicaba cualquier disciplina sin enfocarme o sin saber que en un futuro podría tener la posibilidad de lograr algo dentro de este bonito deporte. Y eso sucede ya cuando salgo de la primaria prácticamente, cuando un compañero, bueno, me invita a formar parte de un equipo ya, pues ya más en forma, con uniforme nuevo y todo. Entonces es cuando me llama la atención. La verdad, el olor del uniforme nuevo siempre te, a uno que no tenía la posibilidad tanto de poder constantemente tener uniformes y todo eso, bueno, pues me llamó mucho la atención y la verdad es que me gustó. Estuve con varios compañeros al inicio y pues prácticamente de ahí arranca la historia, sobre todo en el ámbito deportivo del fútbol. Ya no volví a pensar en ningún deporte. La verdad es que ya de ahí me dediqué como joven a practicar este bonito deporte. Escribió, creo que, sus mejores páginas con su equipo Bachilleres, Don Achito, el señor Guevara, Chuy Puente, un servidor también como entrenadores, el Witty, entrenadores de esa época. Y bueno, pues se caracterizaba a Silviano por su condición física, sobre todo, claro, aunado a la técnica, sobre todo a la de conducción. Recuerdo muy bien que en ese entonces, a través de la secundaria Federal 3, se trajo al Pumas de primera división. En ese entonces, bueno, figuraba el Pata Bendita, Olaf Heredia, Manuel Negrete, jugadores de esa calidad, ¿no? Y tuve la oportunidad de arrancar el partido de titular. La sorpresa ahí es que hay dos jugadores que nos piden la escuela federal para poderlos integrar, que es Silviano Delgado y el Güero Córdoba, en el cual Silviano Delgado le toca iniciar en el partido con nosotros, y en el cual nos acordamos mucho de ese partido, ¿no? Porque bueno, era a beneficio de esa escuela para recaudar fondos. Realmente no era lo mismo ponerte a jugar en contra de jugadores de tanto talento. Y recuerdo muy bien que ni habían pasado 10 minutos y me cambiaron porque yo ya estaba agotado totalmente, no quise correr a todas las pelotas, quería quitársela a todos los jugadores. Y bueno, realmente es cuando te das cuenta que falta en aprender, le falta uno en aprender muchas cosas, ¿no? A Silviano Delgado, comenzando el partido, se le presenta una oportunidad de gol, y quedando solo con Olaf Heredia. Y la verdad, pues yo creo que en ese momento, aún siendo él joven, lo espantó
el portero, ¿no? Decíamos que eso era algo significativo de Silviano, su velocidad, su entrega, su fuelle, su... y llega y se planta frente al portero y la vuela. No, desgraciadamente así sucede cuando tratas de lucir. Sucede que cuando estamos haciendo una transmisión y alabamos tanto a un jugador, pum, ahí viene el error, ¿no? Pero bueno, Silviano Delgado en ese partido empezó a mostrar ya cualidades natas de un futbolista que tenía aspiraciones y proyectos para poder estar en el fútbol profesional. No me acuerdo qué edad juega tercera división aquí y sobresalía muchísimo, sobre todo los jugadores que eran mucho más grandes que él en la categoría y sobresalía. Entonces él, con esas cualidades, él se atreve a hacer una prueba en Puebla y bueno, lo logra, logra quedarse. En ese acercamiento, bueno, ya logro que mi papá me diera la oportunidad de poder partir a Puebla, a estudiar. Y pues ahí arranca ya una historia, ¿no? Empiezo a estudiar en la universidad, salen a través de los medios de comunicación las pruebas para las reservas del Puebla. Y bueno, tengo la oportunidad de ir a probarme. Y lo mismo, a lo mejor que me sucedió en Nanchital, me sucedió también cuando yo llegué a Puebla. Yo era una persona muy delgada, demasiado flaquito. A lo mejor no por no decir desnutrido, pero mi físico siempre ha sido así. Sí, estaba demasiado delgado, le daban doble ración para que engordara. Pero fíjate que físicamente se veía flaco, pero era corrioso, era una gente que no le daba miedo a nada. Y sus características, incluso cuando era joven, era muy habilidoso, muy, muy atrevido, encaraba, metía goles. Y bueno, por el tiempo del fútbol te va dando de los profesores que le tocó a él, los entrenadores, lo van ubicando donde más provecho le pueden sacar, ¿no? Y bueno, terminó jugando de contención, ¿no? Recuperando la pelota y dándose al que sabe, ¿no? Se presenta el segundo día sin ser citado y bueno, lo toman en cuenta, dice que pregunta al entrenador si había un extremo izquierdo y él, sin ser un zurdo natural, él dice que sí, se prueba y en ese interescuadras llega a meter gol. Y en esas oportunidades pues buscas jugar donde sea y mostrarte, ¿no? Son momentos que tienes que tomar la decisión y es demostrarte que te vean tus cualidades, lo que traes para tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y afortunadamente la agarró. Y pues prácticamente cambió mi historia, ¿no? Después de que había estado a la orilla de no poder lograr nada, el quererme aferrar a estar dentro de un grupo organizado me hizo hacer todo lo que hice, ¿no? Y bien, entré a jugar y hice los dos goles y no terminé el partido, me sacaron enseguida y enseguida me ofrecieron Casa Club. Luis Enrique Fernández me dijo, ya vete a la Casa Club, vas a tener comida y vas a tener algo para que te puedas mover y pues prácticamente ahí cambia mi vida. En primera instancia le costó un poquito de trabajo adaptarse a lo que es en las situaciones que son de Puebla, ¿no? Pero sí logra su meta. Yo desde que llegué a primera división, mi primer técnico a lo mejor me acomodaba para la posición que tenía yo que desempeñar, pero lo demás lo aprendías viendo, no había mucho que descubrir en esto, se aprende. Entendí que el que tiene cualidades y tiene esta posibilidad de lograr algo, lo aprende viendo, ¿no? Lo observa y lo lleva a la práctica, ¿no? La etapa de la preparación de Silviano fue algo difícil por el detalle que le tocó, no sé si te acuerdas, del campeonísimo de Puebla. Era un equipazo y era complicado estar en primera división y a base de esfuerzo, pues él estuvo ahí. A mí en lo personal me gustó cuando lo hicieron contención, en lo personal, un tipo muy, muy aguerrido, fuerte, con mucho respeto, ¿no? No cualquiera se ponía a encararlo porque sabía que iba... Que entraba fuerte, que era una persona que no le gustaba que le pintaran la cara, ¿no? Entonces él iba y entraba con todo. Tanto mi hermano como mi esposo jugaban fútbol aquí en la Liga Infantil. Y vino la selección de combinados de México a jugar aquí con una selección también de Coatzacoalcos. Y ahí lo conocí. Y tenemos la oportunidad de irnos conociendo. Yo parto a Puebla y en un tiempo de vacaciones de la universidad regresé y tuve la oportunidad
de verla. Y y pues ahí nos hicimos novios y después de tanto tiempo de conocernos, pues nos terminamos por casarnos. Fue en una eliminatoria antes de irme a... Ya, teníamos antes de ir a Barcelona, teníamos el evento de Toulon, Francia. Y nada más terminó la eliminatoria contra Honduras, a donde ganamos el pase ahí en México y volé para Coaxa, nada más para casarme, un día antes. Y al otro día temprano volé a México para volar a Francia, al torneo de Toulon. Pues bueno, creo que fue muy bonito viajar en esa gira por Francia, por Sudamérica. Pero se tiene su recompensa a final de cuentas. Las experiencias vividas en cada una de las partes que fuimos nosotros a viajar, con los equipos que participamos a ese nivel, bueno, yo las viví muy bonito, ¿no? Y yo creo que todos mis compañeros en ese momento que fuimos parte de esa llegada de Menotti, porque fue con la llegada de César Luis Menotti. César Luis Menotti creo que fue un factor vital para que Silviano llegara a los niveles que llegó. Un excelente entrenador Menotti, ni duda cabe, y creo que hizo además Menotti historia en el fútbol mexicano. Yo estuve en la selección de los centroamericanos que se jugó en Toluca. Yo ya era parte de la selección. Ahí había una manera de seleccionar a los jugadores de todos los clubes de primera división, convocándolos por la edad. Silviano tuvo, aparte de la capacidad y la calidad, la suerte de estar en el momento y en el lugar indicado, como platicaba, y de poder llegar a la selección nacional que participó en los Juegos Olímpicos en Barcelona. Llega al Puebla, Maurer directivo de selecciones, y de ahí se catapulta y hace un excelente trabajo. Entonces yo formo parte de esa lista donde mandan a Puebla, manda a Puebla a su gente, y yo arranco ese proceso. Yo recuerdo haber estado concentrado en Toluca, no tuve participación. Pues ya se es campeón México y yo sigo el proceso de Panamericanos y también soy convocado a Panamericanos. A todos esos jugadores que llevábamos el proceso de selección, los vuelven a convocar, pero ya con la presencia de Menotti, su cuerpo técnico era puro argentino. Y pues ahí me ponen en una posición a lo mejor en la que no jugaba yo y pues le gusté y de ahí ya fui titular indiscutible de la selección olímpica desde el primer juego hasta que terminó el último en Barcelona. Toda la familia unida, toda la familia apoyándolo, toda la familia muy contenta porque no se veía, ¿no? Tenía rato que alguien de Coatzacoalco, me parece que nadie ha logrado una situación igual que lo que ha hecho Silviano, ¿no? Fue algo impresionante para nosotros porque pues de verlo en la casa, ¿no? Y de repente ya verlo compitiendo en unas Olimpiadas, pues es algo distinto, ¿no? Definitivamente mostró su calidad, ¿no? Demostró su calidad y la muestra es que regresa y se posesiona ya de un lugar en el fútbol nacional. Como jugador me hizo crecer mucho. Tenía un aprecio muy especial, César Luis Menotti. Me decía el indio. Y recuerdo que tenía un aprecio muy especial, no solamente él, Cayetano, Poncini, mucha gente que trabajaba con él y pues decían que yo era un jugador muy interesante, que no sabían por qué yo no había podido debutar en el fútbol mexicano, ¿no? O por qué me habían detenido tanto, ¿no? En un momento dado, a él lo jalan para trabajar en la media de contención, ser un volante de recuperación, pero con mucha salida. Aparte que es un jugador muy técnico, independientemente, yo creo que desempeñó su papel y eso lo hace a que empiecen a tomarlo en cuenta. Y digo, la verdad, un honor que un entrenador que ha estado en mundiales y que ha dirigido lo haya podido ver, ¿no? Como Cayetano Re y como César Luis Menotti, ¿no? Que son ellos los que los toman en cuenta para poder conformar la selección olímpica. Ahí supe yo que era capaz de enfrentar a cualquiera. Yo no tenía ya límites. Yo ya podía jugar en primera división. Yo no tenía ninguna duda ya que lo podía hacer.
que podía lograr otras cosas y pues así fue, así fue. Así fue, logré ser un, como jugador muy completo y como ser humano muy confiado en lo que yo podía lograr, ¿no? Prácticamente ahí él cambia mi historia, ¿no? Cuando empiezo a jugar con el Puebla de titular, cuando me voy consolidando con el Puebla como titular, tuve la oportunidad algunas veces de ser capitán del Puebla, tuve la oportunidad de ser capitán del Toluca, tuve la oportunidad de ser capitán del Morelia, y en primera ni se diga, en todos los equipos fui capitán. O sea, yo me había convertido en un jugador diferente, en un jugador que hasta en el vestidor era muy positivo, era un jugador que si no tenía yo participación, mis compañeros tenían que entrar al 100% estimulados, gritando. Era un jugador que yo creo que servía mucho, ¿no? Dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? También. Afuera de la cancha es una bellísima persona, adentro es un poquito difícil, es un jugador 100% entregado, apasionado, es algo exigente, ¿no? Como todo jugador de experiencia, cuando te toca estar allá arriba, él te guiaba a la gente, a los que iban, los jovencitos que iban subiendo, los guiaba, pero sí era un agente muy fuerte en el aspecto de compañero, te exigía al 100%. Con Toluca tuve un año nada más, el paso fue muy corto. En ese entonces empezaban los temas de los problemas de descenso, entonces a lo mejor por las características mías me contratan, ¿no? Vuelven a contratar a... Ahí me vuelvo a encontrar a Marcelino Bernal, que había sido compañero mío en Puebla, él con mucha experiencia, por supuesto, y yo pues cuando él sale de Puebla yo logro tener un poquito más de experiencia, mayor participación, y me lo vuelvo a encontrar ahí, y contratan a Gonzalo Farfán, a Cristante, a Cardoso, a Fabián Stay. Toluca fue muy corto, pero padre, porque jugó al lado de jugadores de gran categoría, ¿no? Un equipo muy conjuntado, teníamos como técnico a Luis Garistos. Como propósito, mis propósitos siempre eran, pues eran de aprendizaje, la verdad. Toluca era una ciudad muy complicada para vivir. Llovía todos los días, hicimos una pretemporada en el volcán. De verdad que era una locura ir al volcán a correr, no podías ni respirar y te tienes que ir adaptando a situaciones como esas, ¿no? Y pues bueno, el objetivo principal era no descender, ¿no? No descender y pues se logra el objetivo, ¿no? Se logra el objetivo y al siguiente año de lograr ese objetivo, Toluca es campeón, ya sin mí, pero Toluca es campeón cuando llega un nuevo técnico y lo hace campeón, prácticamente con la misma gente. Y de ahí, bueno, ya mi paso a Morelia, ¿no? Que realmente es mi último equipo. Ahí demoro mucho tiempo jugando. Yo llego por el profe Bracamontes. Y bueno, y tenemos un arranque no bueno y en la fecha 4 lo sustituyen y llega Tomás Boy. Y con Tomás Boy también aprendí muchas cosas. Sobre todo ver cómo un técnico cuando tiene ese detalle de ser buen ser humano con sus jugadores, también se logran objetivos, ¿no? Ahí en ese entonces ya se jugaba el descenso en torneos cortos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de llegar a una semifinal con Chivas. Cambió el panorama realmente el Monarcas. El Monarcas se convierte en un equipo protagonista con Tomás Boy. Y cambia la mentalidad de lo que era el Morelia, ¿no? En ese entonces. Hay una muy buena que la verdad, a lo mejor se le ha pasado él comentarla. Esta la hemos platicado mucho. Dice que él jugando con Morelia se enfrenta al América. En ese tiempo ya había llegado el Pentapichichi y Hugo Sánchez. Pero pues tú sabes bien que en un partido de fútbol pues uno llega a calentarse, se le sube el furor a uno en un momento dado, algún roce o algo por el estilo, ¿no? Y dice que hay una jugada donde le estaban ganando ellos al América, ¿no? Y en un momento dado, pues se roza y le pega a Hugo Sánchez. Y que en un momento dado, pues se paran todos, ¿no? A querer defender a Hugo Sánchez acá, ¿no? Y dice que él se para muy molesto diciéndole, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué? Bueno, tú, ¿quién eres? ¿A quién le has ganado?
¿sí? Sin saber que era, había ganado todo en Europa, ¿no? Campeón con el Real Madrid, campeón con el Atlético de Madrid, o sea, y era el pentapichichi. Entonces, eso nos da risa, ¿no? Que dice que sus mismos compañeros le dijeron, bueno, estás loco, ciego, ¿qué no te das cuenta que es Hugo Sánchez, ¿no? La verdad, entonces, nosotros nos reímos, nos las cuenta, nos las platica y dice, ya después, dice, ya le fui a pedir, oye, Hugo, discúlpame, ¿no? Por el estilo, ¿no? Pero la verdad es una anécdota de las tantas que tiene Silviano Delgado. Cuando ya tengo ya no tengo la oportunidad de seguir, poder formar parte de una primera división, bueno, la verdad es que empiezo a, en la primera es empezar a viajar, hay veces sin destino, ¿no? Los equipos en ese entonces no tenían la posibilidad económica de poder aguantar a jugadores que cobraban bien. Y bueno, eran lapsos muy temporales, así como creo que donde moré más fue en Durango un año y medio. En Durango un año y medio. Primero jugué en La Piedad, luego tuve la oportunidad de ir a Yucatán. De Yucatán viajé de extremo a extremo hasta Durango. De Durango viajé a Orizaba. De Orizaba fui a Tabasco y de Tabasco llegué aquí a Delfines. Aquí es donde llega mi retiro, ¿no? Porque ya mi familia también era muy inestable para mis hijos. Es difícil porque el estarte moviendo constantemente no logras ni adaptarte a amigos, compañeros, el dejar la familia, trasladarse a lugares y estar siempre un poco solos es un poco triste y difícil. Y luego ya los niños cuando entran a la escuela, el estarse moviendo, el estar perdiendo clases, el estar perdiendo años, también es un poco difícil en ese sentido. Ya en Orizaba, en Orizaba y en Villahermosa ya no vivieron conmigo. Y pues ya logro tener la oportunidad de jugar aquí en Delfines mi último año. Y bueno, es cuando decido pues tratar de hacer otra cosa. Tenía un gran amigo, el licenciado Fernando San Martín, y en ese entonces, tengo que decirlo, Octavio Mora es el que me invita a mí para formar parte de la directiva del cuerpo técnico de Delfines. Y la verdad que sin pensarlo, tomé la decisión, ¿no? De hacerme un lado, dejarle el camino a los jóvenes que venían apretando muy fuerte y me dedico a entrenar en ese momento a las fuerzas básicas de Delfines. Yo creo que con la fortaleza que tiene él, yo creo que sí pudo haber jugado un poquito más. Era cuestión de, a veces la edad, ¿no? te va ganando, ¿no? te va comiendo, pero yo creo que sí pudo haber jugado tranquilamente 2-3 años más sin problema por el físico que tiene, ¿no? Yo creo que Silviano hubiera durado más años si se hubiera dosificado un poco. Era mucho el desgaste físico de Silviano en cada partido. Y bueno, pues las entregas, el dar todo a la larga, te va mermando. Igual de esa forma como fui como futbolista, fui creciendo también. Estuve un tiempo con las fuerzas básicas, luego tomo como director deportivo de la segunda división y pues también empiezan mis logros. Soy campeón como director deportivo del equipo de Delfines, con Tapia, con Saúl, con Rubén, como director técnico Sergio Lira y Aurelio Rivera. El fútbol, como cualquier deporte, como el periodismo, esto no lo podemos dejar. Ese gusanito nos llama y de una u otra manera ya andamos. Y bueno, pues llega Balandrano a la Dimude, o más bien Balandrano muchos años en la Dimude, y jala Silviano a trabajar con él. Y bueno, ahí está Silviano como director del deporte municipal. Yo creo que ahorita que ya está retirado,
pero que de alguna manera se mantiene todavía en el deporte, sigue siendo el mismo. Creo que su pasión por el fútbol no ha cambiado en nada. Y lo vemos con el excelente trabajo que está haciendo ahorita como director del deporte y como coordinador también de los Delfines de Coatzacoalcos. Entusiasmado, él lo veo en su trabajo muy metido. La verdad que yo no me imaginaba la magnitud de lo que se manejaba en el deporte en Coatzacoalcos. Y él es muy entregado en eso, muy entregado. Yo lo felicito ahorita porque nunca me imaginé que fuera tan apasionado en su trabajo. Y lo está haciendo con mucho orgullo, con mucha inteligencia, porque también se necesita tener inteligencia en ese puesto que está. Ha llevado a cabo, yo creo que su trabajo lo mejor que puede. Se ha entregado al 100%. Me siento fortalecido gracias al apoyo de quienes así lo quieren, ¿no? Que el deporte realmente sea visto como tal, ¿no? Como crecimiento, como formación de niños, cantera de niños y como creación de talentos deportivos que en algún futuro puedan tener éxito. Y para eso estamos nosotros. No estamos para otra cosa, no estamos para andar inventando otras cosas.